¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar de la animación con el tráiler de una nueva película y la confirmación exclusiva sobre el doblaje, las series con un actor que volverá, pero no de la forma en la que todos queríamos, un director dejando en claro que no quiere dirigir nada de DC y todo el tema de Warner Media con un nuevo socio. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, ¡comenzamos! Arranquemos el video con una noticia más que importante y exclusiva que les traigo. DC en materia de películas animadas ya lleva estrenadas en este 2021 dos películas, las cuales fueron Batman Soul of the Dragon y Justice Society Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, este próximo 22 de junio llegará la tercera película, que será Batman El Largo Halloween Parte 1, siendo justamente la primera parte de la adaptación del cómic que le da nombre a la película. Y de manera más que sorpresiva, a más de un mes de que llegue la primera parte, se ha lanzado el tráiler de la segunda parte. ¿Qué? ¿Acaso no lo viste venir? El adelanto tiene muchísima más acción que el tráiler de la primera parte, dando a entender que en la primera película estaremos ante algo muy al estilo detectivesco, mientras que en la segunda parte estaremos ante algo que va a explotar por todos lados, por así decirlo. Es así como vemos a muchos personajes de la galería de Batman de los villanos, como el Joker, Grundy, Calendar Man, Catwoman, Poison Ivy, el Espantapájaros y el Sombrerero Loco, entre otros, para entonces mostrarse cómo Batman descubre que Harvey Dent está detrás de todo lo que está pasando y luego ver al fiscal de distrito de Gotham City volverse dos caras. Mientras tanto, por el lado de la exclusiva, ¿qué les puedo confirmar? Es que ya se está haciendo el doblaje para Latinoamérica de esta película. Esto es maravilloso. He podido confirmar por el lado de mis fuentes que ya se está trabajando en el doblaje de esta segunda parte con las mismas voces que vienen dándole vida a los diversos personajes hace ya un par de décadas. Una fecha de estreno en sí no hay, pero todo sería para mediados del otoño estadounidense. Pasemos a las series con una noticia que va a decepcionar a muchos. El otro día les comentaba que ya se había dado a conocer cuando iba a ser el regreso de un muy querido actor al Arrowverse y todos esperábamos que iba a ser de una forma específica, pero ahora se confirma de que no será así. John Diggle es el personaje que le dio vida durante casi 10 años el actor David Ramsey en el Arrowverse y que por última vez vimos en el final de la serie Arrow recibiendo lo que era aparentemente un anillo de linterna verde. Es así como entonces les comenté el otro día que el personaje volvería a este universo de series compartidas en el episodio 12 de Superman and Lois y todas las miradas estaban puestas en que sería ya como un linterna verde. Pero ahora se da a conocer que John no será un Green Lantern. Esto lo ha confirmado el mismísimo David Ramsey en una más que extensa entrevista con la gente de TV Line, donde hablaron de este regreso a Arrowverse y la trama que lo verá en 5 series, las cuales serán la mencionada serie de Superman, Supergirl, The Flash, Legends y Batwoman. Y ahora sobre este tema se han dado a conocer cosas más que interesantes. En primer lugar, tenemos que el primer episodio en que volverá el personaje, a priori ya que puede cambiarse esto, será en el 18 de Batwoman, que se emitirá el 13 de junio, mientras que el de Superman and Lois será recién el 29 de junio, entonces dejando en claro que no serán episodios que se emitan en la misma semana. Y al mismo tiempo, este regreso no será como Green Lantern porque Diggle ha rechazado el anillo. Hagamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente. Nunca ha existido. Sea lo que sea que había en la caja, Diggle rechazó el ofrecimiento. Parte de la historia de Diggle es que lo último que quería hacer en este momento es recibir una invitación de algo de otro mundo. Porque finalmente tiene a su familia de vuelta y perdió a su mejor amigo por algo de otro mundo. Así que rechazó la invitación de lo que fuera que había en la caja. Así, también como comentó, que aún así explorarían todas las consecuencias de ello que se contará en estos episodios que el personaje aparecerá, partiendo por Batwoman, donde irá
a Gotham City porque está sufriendo unos dolores de cabeza más que extraños. En el medio de ello está escuchando voces. Esto claramente es algo que decepciona a los fans, pero medio que deja la puerta abierta que pueda darse su transformación en un Green Lantern, que esperemos pueda darse al final de todo. Pasemos al mundo del cine con algo también muy importante que se dio a conocer. Como ya es de público conocimiento, el cine de DC está en un momento de reinvención en algunas cosas y nuevas apuestas. Es así como entre ellos está la película de Superman, siendo un personaje afroamericano de la mano del reconocido J.J. Abrams con su productora y un proyecto pensado muy a futuro. Hace unos días les comentaba que según el medio The Hollywood Reporter, no querían que en la película estuviese siendo esta dirigida por Abrams, ya que sí o sí buscaban a una persona afroamericana para cubrir ese puesto. Es así como entonces ahora el mencionado Abrams ha dejado en claro que no va a dirigir esta película porque no está interesado en proyectos que no sean originales. Te respeto. Las pocas cosas en las que estoy trabajando como escritor son ideas originales. Siento que como director me encantaría que mis proyectos, los próximos, fueran cosas que no existieran necesariamente antes que yo. De esta forma queda en claro que casi ni importancia tendrá en la película más que poner a su productora Bad Robot, poniendo el dinero para que avance el proyecto y nada más que eso. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito a este canal, te pido por favor que lo hagas porque con ello me estás dando una gran mano para seguir adelante con todos estos videos y muchos más que estoy preparando para todos ustedes. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Dicho todo esto, ahora sí ya vamos con el final de este video. Gracias. Y para cerrar vamos con un tema que ha sorprendido a varios en el inicio de la semana. El mundo de los negocios se mueve de maneras que casi nunca entendemos, casi de una forma diaria, a veces sin enterarnos de compras, fusiones y demás cosas que ocurren y nos pasan de largo. Es así como ahora, en este comienzo de la semana, se dio a conocer que Warner Media iba a fusionarse con la empresa Discovery Inc. para juntos sumar todos un mismo conglomerado, uniéndose muchos canales de televisión como el mismo Discovery, TLC, Animal Planet, Discovery Home and Health, Discovery Kids, a también los ya existentes de TNT, Cartoon Network, CNN, que eran todos de Warner, y demás, como así también la plataforma streaming Discovery Plus. Ahora el tema viene en cómo afectará esto a DC. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Nunca se me había ocurrido, sos un crack, men. Bueno, la verdad es que en casi nada. Al menos por ahora, porque Discovery no se meterá en todo ese asunto, sino que son cosas distintas. Aunque sí, aparentemente Jason Keeler, quien es el actual CEO de HBO Max, habría pedido la renuncia a su puesto, porque quien se haría cargo del área streaming sería David Zaslav, quien era el CEO de Discovery Plus. Recordemos que Keeler fue importante para el lanzamiento del Snyder Cut y entonces habrá que ver cómo se da esto y si al final termina siendo una influencia buena o mala para los próximos proyectos de DC, que son muchos los anunciados para la plataforma HBO Max. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, déjame tu like para saberlo y un comentario que lo estaré leyendo para saber qué pensás al respecto. Así como si no estás suscrito al canal, te invito a que te des una vuelta por los distintos videos. Y si te gusta lo que hago, te pido que te suscribas porque no te das una idea de la ayuda que me estarías dando para seguir creciendo más y más. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video.